En esta construcción autosustentable llamada Nave Tierra funciona una escuela pública que mantiene una temperatura regular en todas sus aulas a lo largo de todo el año. Esto es por el aprovechamiento de la masa térmica y la ventilación natural y cruzada. El aire ingresa por la parte posterior del edificio, atravesando la masa de tierra que cambia su temperatura antes de ingresar a la nave. Luego circula por los ambientes y sale por los huecos habilitados para esto que se encuentran en el techo del invernadero. De esta manera se evita la utilización de combustibles fósiles para mantener agradable la temperatura en la escuela durante todo el año. Cada año aumenta la contaminación del aire, superando los registros del año anterior. Sin medidas eficaces, los efectos serán nefastos para la vida en la Tierra. La crisis ambiental avanza a gran escala, provocando sequías, aumento de la temperatura y crecimiento del nivel del mar. Es vital saber en qué consiste la contaminación del aire y cuánto afecta a la atmósfera para poder revertirlo. Los humedales siempre se asocian con el agua, pero su destrucción afecta de distintas maneras en el medio ambiente, porque de ellos depende el equilibrio dinámico natural. Las turberas son un tipo de humedal que se componen por musgos o plantas vasculares. No es un ecosistema muy típico en la Argentina. El 95% de estas se encuentran en Tierra del Fuego. Las turberas son uno de los mayores captores de carbono del aire. Hace aproximadamente unos 12.000 años, cuando los glaciares retrocedieron, se formaron lagos con lecho impermeable por el material arcilloso que fueron depositando los glaciares y con poca capacidad de drenaje. Ese sedimento sobre esos lagos, a medida que se fue perdiendo el agua, ese sedimento fue el lugar donde empezaron a crecer plantas propias de ambientes acuáticos. Esas plantas empezaron a morir y sobre esas plantas fueron creciendo otras plantas a través de miles de años hasta llegar a lo que encontramos hoy, que es el musgo sphagnum que podemos ver aquí. Una turbera es un humedal, por definición de Ramsar, y además es un ecosistema muy particular porque tarda en formarse miles de años, una turbera puede tardar en formarse más de 10.000 años. Brindan muchísimas contribuciones ambientales y la más importante en este momento de crisis climática es la capacidad de absorber carbono. Las turberas absorben mucho más carbono que los bosques, por ejemplo. Por lo tanto, conservarlas significa retener debajo de la tierra muchas toneladas de dióxido de carbono que actualmente son el principal causante del cambio climático en nuestro planeta. Bueno, la turba es un medio que está permanentemente saturado y en condiciones anóxicas, es decir, sin presencia de oxígeno. Toda la materia orgánica que se fue acumulando, en realidad, no se descompone, está semidescompuesta toda esa materia orgánica que se ha ido acumulando a través del tiempo. Por eso, si hacemos un sondeo, podemos encontrar, por ejemplo, restos de troncos de árboles, podemos encontrar las plantas que hace miles de años existían abajo, porque esa materia no se descompone porque no hay presencia de oxígeno, no se produce la transformación de la materia orgánica. Por eso, en el proceso de fotosíntesis, cuando las plantas que están sobre la turbera capturan el carbono, el carbono queda secuestrado, no se libera de nuevo. Esa es la gran diferencia con otras plantas. No se vuelve a liberar a la atmósfera, sino que queda secuestrado, almacenado en la turbera. Las turberas son grandes almacenes de carbono, por supuesto las turberas prístinas, las que no están degradadas, donde continuamente la turba va creciendo, cerca de 1 milímetro por año crece la turba, y el carbono queda secuestrado adentro. Entonces, el cambio climático de alguna manera
causado por la acción antrópica, por las emanaciones de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno y de lo que llamamos gases efectos invernadero o GEIS. Esos gases aumentan la temperatura del planeta y por lo tanto generan desequilibrios climáticos. ¿Qué pasa cuando se drena una turbera? En el momento de drenarse la turbera, se deprime el agua que existe en la turbera, dijimos que es un medio saturado, deja de ser un medio saturado, entra el oxígeno y pierde su condición natural. Entonces pierde la condición que tiene de secuestrar el carbono y libera el carbono a la atmósfera. Digamos que al conservarlas, evitamos que esos gases vayan a la atmósfera y que de alguna manera contribuyan al aumento del cambio climático. Tanto como cuando se incendian los bosques, como cuando se tala un bosque o cuando se explota una turbera, todo ese gas va a la atmósfera. Por lo tanto, eso genera que aumente la concentración de ese gas en la atmósfera y ahí provoca las consecuencias del cambio climático. GPI, que es la Iniciativa Mundial de Turberas, que se creó en el año 2016, ha estimado que si bien las turberas cubren el 3% de la superficie del mundo, secuestran el doble de carbono que la biomasa forestal de todo el mundo. Y además almacenan el 30% del carbono que está almacenado en el subsuelo del planeta. Ahí podemos ver la gran importancia que tienen las turberas como almacenes de carbono. Y ahí podemos ver el problema que significa el drenaje. GPI ha calculado que el 5% de las emisiones de carbono mundiales están vinculadas al drenaje de las turberas. El drenaje de una turbera se realiza cuando se corta la turbera por algún motivo, por ejemplo, para hacer uso extractivo o cuando se hace una zanja en la turbera con algún propósito de secarla. Muchos hacen una zanja y dicen, vamos a secar esta turbera para poder caminar. Al hacer una zanja y cambiar las condiciones hidrológicas, se deprime el agua existente en la turbera y allí es donde entra el oxígeno y cambia la condición natural, que es la que le permite secuestrar el carbono. Nosotros creemos que la tendencia mundial y latinoamericana apunta a la conservación de turberas. Lo que se pretende es conservar las turberas de todo el planeta. Hay turberas en Alemania, en Irlanda, en Islandia, en Finlandia, en Noruega, en Chile, en Argentina, en Nueva Zelanda, en Australia, en Kenia, en Brasil, en Venezuela. O sea, muchos países tienen turberas. En la República Argentina existen turberas en la Patagonia Austral, pero el 90% de las turberas aproximadamente está ubicada en la provincia de Tierra del Fuego. Estas turberas durante muchos años estuvieron sometidas al uso extractivo porque están incluidas en el Código de Minería como mineral de segunda categoría. Bueno, hace unos 20 años atrás empezó a pensar en la necesidad de proteger estos humedales porque la Convención Ramsar los incluye entre los humedales y en nuestro país los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces las turberas son minerales, pero primero son humedales. Así que en la provincia dijimos, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? A través de planificar, promover el uso racional. Para ello se realizó un proceso de ordenamiento de las turberas que duró 11 años, desde el año 2000 hasta el 2011, donde se aprobó la zonificación que se llama Ordenamiento de las Turberas de Tierra del Fuego, donde se destinan zonas al uso extractivo, principalmente al este de Tolhuin, y zonas de conservación. Hoy hay aproximadamente 38 concesiones turberas, todas están concentradas en el centro de la isla, que es en la ciudad de Tolhuin. Lo que se extrae de las turberas se utiliza para floricultura y para sustrato de jardinería. O sea, no es un insumo de primera necesidad. Como siempre nosotros decimos, no estamos salvando de hambre al mundo explotando nuestras turberas. Entonces creemos que es una actividad que debería reconvertirse. Creemos que hoy el turismo en una turbera puede llegar a dejar muchos más dividendos que la explotación turbera y dejar mayor cantidad de derrame en la economía de la comunidad. Las turberas no se pueden restaurar. Las turberas son el vestigio del paso de glaciares que pasaron por acá. De hecho, en esta turbera que estamos viendo, pasó un glaciar hace 10.000 años y no va a volver a pasar otro glaciar como para formar una turbera. Entonces, las turberas, así como cualquier recurso no renovable, no se restaura,
no es posible volver a crear este ecosistema. Por lo tanto, creemos que Argentina tiene que tomar una decisión. Así como está discutiendo la ley de humedales a nivel nacional, las turberas son humedales declaradas por la Convención de Ramsar, de la cual Argentina es parte firmante, y por lo tanto tiene que incluir las turberas en su conservación cuando apruebe la ley de humedales. Es bueno mencionar que el uso extractivo de las turberas no es sustentable. ¿Por qué? Yo ya expliqué que al drenar una turbera, el uso extractivo implica primero el drenaje. Al drenar una turbera, la turbera pierde su condición natural, deja de crecer la turbera, deja de crecer la turba al perder esta condición natural, y entonces la turbera a corto plazo se degrada y a largo plazo desaparece como turbera. Y entendimos que sacrificarlas es muy duro, porque en un momento en que se está peleando a nivel nacional por tener una ley nacional de humedales, sacrificar los humedales característicos de nuestra provincia nos parece realmente muy triste. La turbera es el ecosistema donde uno ve agua y vegetación unidos en su máximo esplendor, en colores, en formas, en geoformas que uno puede observar en su superficie, donde se forman patrones, mesorrelieves, lagunas, una variedad y una singularidad impresionante de geoformas que hacen que las turberas de Tierra del Fuego, sobre todo las turberas de fondo de valle, son realmente maravillosas. Cualquiera que se pare a mirar el Valle Carvajal puede venir a nuestra provincia a ver el Valle Carvajal, el Valle de Tierra Mayor y el Valle aquí de Rancho Hambre, y observar esta maravilla de la naturaleza donde se combina agua, bosque y vegetación única de las turberas. Aves, peces, reptiles, mamíferos, anfibios están en riesgo constante. Una de cada 5 especies están en peligro de extinción y, por consecuencia, nosotros mismos. La ciencia estudia y alerta sobre este fenómeno socioambiental que se manifiesta en todos los rincones del planeta. En todos. La preservación de las costas de Avellaneda y Quilmes son muy importantes porque forman parte de un corredor biológico que comprende esta zona de costa hasta Espeleta, pero después más al sur tenemos algunas reservas que ya están declaradas y están implementadas, como la de Pereira o el Parque Costero del Sur mucho más al sur, o más al norte tenemos Costanera Sur y el Predelta, el Delta del Río de la Plata. Entonces, toda esa zona lo que permite es que haya un flujo de fauna y que las poblaciones de esos individuos sean más ricos genéticamente y haya más diversidad ecológica. La Reserva Marginal Quilmenia es una reserva que tiene una historia relacionada con la lucha de las Madres de las Torres. En esta zona se implementó el SEAMSE, el relleno sanitario del SEAMSE, durante muchos años. Se tiró mucha basura, mucha que no está debidamente informada, no sabemos muy bien qué se tiró. En los años 2000 se empezó a llevar una serie de manifestaciones por personas que habían tenido enfermedades relacionadas con los gases que se producían en esta basura. Y se empezó una lucha ambiental en la cual se logró que se cerrara el SEAMSE y se formaran en la franja costera una reserva en Quilmes y otra reserva en Avellaneda.
En nuestro caso, además de observar aves, nos dedicamos a la educación ambiental, hacemos algunos relevamientos de aves, publicamos artículos científicos. En nuestro COA usamos la observación de aves como excusa para hablar de educación ambiental. En general, cuando hacemos una salida de observación de aves, también hablamos de los vínculos ecológicos que hay entre las aves y la vegetación. Terminamos observando hongos, insectos. El lugar donde desarrollamos nuestra actividad es la costa del Río de la Plata de los municipios de Avellaneda y Quilmes. Es una zona muy diversa porque tiene zonas de bosque, de humedal. Entonces, es muy buena para observar aves porque hay muchos tipos de aves distintas que habitan distintos ambientes. Y también tiene una importancia ecológica sobresaliente porque da un montón de servicios ambientales a la comunidad, como evitar inundaciones, bueno, el aporte de oxígeno en contexto de cambio climático, zonas de esparcimiento. Uno llega el primer día y va a ver 50 especies distintas. Las primeras veces que veníamos, les contaba antes que había 10, 15 especies llegamos a distinguir. Hoy en día, cuando salimos, llegamos a ver 70, 80, 90. Pero eso porque fuimos aprendiendo. Una de las maneras de ver la importancia que tiene el lugar, yo siendo de Lanús, vengo hasta Bernal, empecé a venir a Bernal porque era uno de los pocos lugares que quedaban con espacios verdes. En Lanús los perdimos completamente. Y hoy en día apenas hay plazas, muy pocas plazas, y un ambiente como este, donde por ejemplo hace una actividad como la observación de aves, es prácticamente imposible. La acción humana es determinante en la manipulación de variables ambientales. Sobreexplotación de recursos naturales, degradación del hábitat, desorden de la cadena alimentaria, calentamiento global y contaminación rompen el equilibrio perfecto natural y lo colocan en un riesgo permanente. Qué importante sería que entendiéramos que no estamos fuera de la naturaleza, sino que somos parte de ella. La contaminación trae un perjuicio para todas las especies, incluyendo la especie humana. Por un lado, la ciencia viene alertando sobre un escenario que se presenta como nocivo. Y por el otro, grupo de ambientalistas se comprometen en la protección de la biodiversidad. Desde agrupaciones ambientales con alcance planetario hasta pequeños grupos de vecinos se comprometen con el cuidado del ambiente. Es una forma de cuidarnos y entender que somos uno. Bueno, este predio era un lugar muy lindo, muy hermoso. Era un valle de inundación. Generalmente el agua que venía de la lluvia se estancaba acá en este lugar y iba a parar al arroyo Pinazo. Nosotros con los vecinos y con mi familia íbamos al arroyo muchas veces, como hemos compartido días ahí, muy lindo. Era un lugar que tenía peces, era un lugar de mucha vegetación verde, era un lugar muy lindo. Todo este lugar, antes que se instale el basural, era un espacio verde donde venían los chicos a jugar. Yo llevaba a mis hijos al arroyo a pescar. Y una vez encontramos una tortuga, mi hijo la sacó de ahí. Estaba súper contento, era un lugar re lindo donde los chicos podían jugar y todas esas cosas. Y ahora, lamentablemente, nada. Sin embargo, hoy, bueno, es un depósito de basura que... La verdad que no solamente nos afecta la basura, sino que también hace que se inunde el barrio porque el nivel del suelo del basural está muy alto y hace que sea como una palangana y se inunde el barrio. Bueno, un basural a cielo abierto es la disposición o la acumulación indiscriminada de residuos, ¿sí?, que provienen de diferentes actividades. En un punto específico, ¿no?, en el territorio.
puede tener diferentes dimensiones, pero básicamente se trata de eso, y esta acumulación indiscriminada es sin ningún tipo de control, ¿no? No se controlan las emisiones, no se controlan lo que está pasando con la contaminación en el suelo y demás. Las causas por las cuales se pueden originar los basurales a cielo abierto son diversas. Para mencionar algunas, principalmente podemos estar hablando de un tema económico, porque en general, acá en la Argentina, los municipios son los que se tienen que hacer responsables de la disposición de los residuos, esto es, llevarlos al relleno sanitario y pagar por la disposición por cada kilo de residuo que allí se dispone. Entonces, esto representa un costo, no solamente por el pago de la disposición en cuanto a cantidad de residuos, sino por el transporte también, por el traslado. El relleno sanitario, a diferencia de un basural a cielo abierto, lo que tiene es que se toman las medidas de seguridad para evitar justamente la contaminación. Por un lado, se colocan membranas de impermeabilización para separar, digamos, los residuos del suelo y así evitar la contaminación del suelo. Pero además de ello, la basura se tritura para disminuir el volumen, se va mezclando con capas de suelo, pero además consiste, digamos, en la construcción en lo que es una red de tuberías o cañerías que van recolectando, por un lado, los líquidos lixiviados para ser tratados en otro espacio y, por otro lado, también la recolección de los gases que se van emitiendo, productos de la descomposición de la fracción que se puede degradar. Los basurales a cielo abierto se terminan ubicando en las zonas de periferia o en las márgenes de los municipios, en general en zonas que son los límites con otros municipios. Esto genera conflictos también, justamente por ser zonas de límite y zonas marginales. También entran algunos otros actores que pueden tener un rol importante, como por ejemplo los carreros, que son personas particulares que recolectan la basura en aquellos espacios en donde la recolección formal no está llegando, que terminan arrojando en el basural la basura que ellos recolectan. También en algunos casos puede haber una influencia de lo que son las empresas o las industrias que también para abaratar costos terminan aportando sus residuos en estos espacios. Y es muy difícil vivir enfrente del basural. Primero por los olores, los humos, a veces yo tengo que cerrar puertas, ventanas, ni así tampoco porque también se filtra el humo por abajo de las puertas. No se puede respirar, los olores porque tiran animales muertos, o sea, tiran de todo. Y con el humo, vos fíjate que lavas la ropa, la colgás, la tenés que levantar, entrarla, cuando pasa el humo sacar a colgarla otra vez de vuelta, y si no, lavarla, porque a veces viene todo el humo muchísimo y se impregna todo en la ropa, así que tenés que hacer el trabajo otra vez de vuelta. Y vivir cerca de un basural, la verdad que es bastante problemático, nos afectan en distintos niveles y en muchas cosas, como por ejemplo la tierra, el aire y el agua, haciendo más hincapié en el humo, sobre todo los días que hay muchas quemas, la verdad que a veces se ven columnas de humo negro, la verdad que son muy contaminantes, que también tenemos que andar cerrando, durmiendo con las ventanas cerradas. Entre los impactos que podemos mencionar tenemos a posible contaminación del suelo, porque como sabemos, una fracción de los residuos se puede descomponer, se puede degradar. Esto genera, por un lado, líquidos lixiviados que pueden percolar o infiltrar hacia el suelo, pudiendo llegar a la napa o no, dependiendo de las condiciones de la altura o la profundidad en la que esté la napa, por ejemplo. Y por otro lado, también, como parte de este proceso de descomposición, se producen emisiones de gases. Estos gases contaminan el aire, ¿sí? Por un lado, o sea, dependiendo de las condiciones en las que se dan estos procesos de descomposición, podemos estar hablando fundamentalmente de dióxido de carbono o de gas metano o de algunos óxidos, dependiendo del residuo que tengamos, porque estamos hablando de mezclas de residuos que no conocemos su origen, digamos. También hemos tenido gente que ha tenido erupciones y granos que vienen derivados de toda esta contaminación. Hay diversas enfermedades que pueden estar vinculadas con,
con las personas que viven sobre todo cerca de los basurales, fundamentalmente aquellas de tipo respiratorio, por inhalar los vapores que surgen de estos gases. Un proceso común que se da habitualmente asociado a la presencia de basurales es la incineración o la quema, ¿sí?, originada por distintos actores, pero esto representa un crecimiento en el peligro o en la contaminación. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que el residuo que estamos quemando genera emisiones de compuestos que terminan siendo más tóxicos de lo que estábamos quemando originalmente. Entonces, la población que vive alrededor está expuesta a estos vapores, a estos gases. Entonces, las enfermedades que pueden contraer vinculado con esto pueden ser de tipo respiratorio, también de tipo cutáneo o por piel. Y dependiendo de las condiciones particulares de cada lugar, también puede llegar a ser vinculadas con el agua, por ejemplo, si se lleva a contaminar la napa y la población ingiere agua de pozo. Bueno, Vecinos Unidos es un grupo de gente que se empezó a organizar justamente por ver este problema tan grande que es el del basural. Nos basamos en reunirnos y empezar a tirar ideas como para resolver o tratar de aminorar o visibilizar el problema que tenemos tan grande. Así que hablé con uno de la máquina, que estaban acá los del basural, le pedí que si me podían hacer un espacio, si me podían correr la tierra y la basura. Me dijeron que sí. Y bueno, con mi marido, con mi familia, empezamos a limpiar, a sacar toda la basura, a limpiarlo de a poco y comprar los juegos, ponerlos de a poquito, armar con ruedas también, para que ellos tengan para jugar. El mantenimiento, lo hacemos entre todos, la familia, vecinos también a veces, pero casi siempre la familia. Mi hermano corta el pasto, arreglamos algunos juegos cuando podemos. En un momento estuve pensando en irme del barrio, porque la verdad que no es lindo vivir cerca de un basural. Pero la verdad es que yo tengo toda mi familia acá en el basural y soy un tipo muy de familia. Y justamente en ese tiempo era cuando estaba por nacer mi hija. Y me gustaría que mi hija se críe cerca de los abuelos, más que nada. Entonces por ese motivo decidí quedarme en el barrio y empezar a pelear para que esto cambie. Me gustaría que el basural lo cierren, que hagan un espacio verde, como era antes, pero por ahí un poco mejor, con un corredor, algo saludable para los chicos, que hay muchos chicos y la verdad que estaría muy bueno eso, en vez de toda la contaminación que hay ahora. Bueno, para poder solucionar el problema de los residuos, tiene que haber un aporte de cada uno de los actores que están involucrados. Por un lado, desde una primera cuestión, podemos pensar desde las empresas mismas de cómo producen los productos, pensar en cuáles son los residuos que se están generando, para que sea una verdadera gestión integral, ¿no? Por otro lado, los estados y los municipios deberían invertir primero en la concientización y en la educación ambiental en términos de los residuos. ¿Por qué es importante separar en casa? Porque de esta manera, un volumen importante de los residuos pueden desviarse del circuito actual para poder ser reutilizados o reciclados. Y por otro lado, desde los municipios se debería invertir en lo que es la recolección diferenciada, ¿no?, para que esto, digamos, pueda tener una continuidad y efectivamente se pueda dar ese desvío del circuito formal. Porque si yo separo en casa, pero después el camión no recolecta de manera separada, todo termina en el mismo lugar. Además, contamos ahora con la ley Yolanda, que en donde lo que se está proponiendo es que los políticos tengan una formación ambiental, pero por supuesto algo ya pensado a mediano y a largo plazo tiene que ser indiscutidamente la inversión en una educación ambiental desde edades tempranas, ¿no?, y de manera sostenida en el tiempo. Esto es fundamental también para empezar a cambiar la mentalidad y empezar a ver que esto de los residuos tiene un impacto importante.
La contaminación atenta contra la comunidad. La sociedad no debiera soportar los elevados costos de esta contaminación, ya que tienen impacto negativo sobre la economía, la productividad laboral, los costos de atención sanitaria y el turismo. Intervenir en el control de la contaminación es un beneficio para toda la humanidad. La mala calidad del aire plantea un problema en el contexto del desarrollo sostenible, en particular en las ciudades y las zonas urbanas de los países en desarrollo. Nos encontramos en Colonia Santa Ana, en el departamento Uruguay de la provincia de Entre Ríos, frente a una de las tantas escuelas fumigadas. Esta escuela rural, en su momento, sufrió fumigaciones al grado de que una de las docentes participó de un estudio llevado adelante por la Universidad Nacional de La Plata y en su sangre se encontraron agroquímicos, en este caso el insecticida clorpirifos. En 2010 se fumigó con una avioneta sobre este mismo campo. Eran las 2 de la tarde y salíamos al recreo y vimos que en el campo que podemos ver acá enfrente estaba una máquina fumigando. Entonces el viento estaba para el lado de la escuela. Empezamos a sentir, además del olor muy fuerte, una especie de ácido que caía en la piel. Inmediatamente llevé los nenes al aula con la otra señorita y me vine hasta acá gritando con los brazos, haciéndole señas al aplicador que deje de hacerlo. Los agrotóxicos son los productos químicos utilizados en la agricultura para combatir plagas. Hablamos de agrotóxicos y no de agroquímicos o pesticidas, porque estos afectan a la salud humana. La contaminación producida por los agrotóxicos puede afectar a la fauna y a la flora, que no era el objetivo principal de la fumigación. Los estudios internacionales han encontrado una relación directa entre las fumigaciones y malformaciones congénitas, casos de cáncer, afectaciones al genoma humano, o sea, afectaciones a los cromosomas. La provincia de Entre Ríos se encuentra en el corazón sojero de la Argentina. Hace unos años, el gremio docente de la provincia realizó un relevamiento de escuelas rurales y se encontró que más de 80 de estas escuelas eran víctimas de las fumigaciones, hasta 4 veces por año. Los chicos dijeron lo que vieron. Vieron un avión que estaba fumigando y que ellos sintieron dolores de panza, que sintieron mareos, que sintieron retorcigones de pancita, que les dolían los ojitos y eso. Empezar a luchar desde ahora por la agroecología, por un modelo de producción que diga basta a los agroquímicos y que nos dejen de envenenar. Cuadros muy reiterados de afecciones respiratorias, de afecciones en la piel y descomposturas ahí repentinas que no le da, o sea, no entendíamos por qué estaba pasando. Cuando empezamos a investigar y a leer sobre qué era lo que producían estos agroquímicos, entonces empezamos a relacionar una cosa con la otra. Los agrotóxicos que se utilizan en la agricultura son aplicados fumigándose sobre los campos mediante fumigación aérea o aplicación terrestre con los llamados mosquitos, que son máquinas autopropulsadas. La deriva, que es el agrotóxico que no cae sobre el blanco, termina en el ambiente y puede dispersarse mediante varias maneras. Una de las maneras es la escorrentía superficial, que se le llama al agua que corre por el campo, y puede terminar en un curso de agua. Y también está la posibilidad de que termine en una napa de agua subterránea. El fragmento del agrotóxico pulverizado que no llega a su blanco termina en el aire por las propias gotas
o de manera gaseosa. Tenemos que entender que las aplicaciones indiscriminadas de agrotóxicos son un problema de salud pública y tomar medidas al respecto. La Ley General del Ambiente, en su artículo 4, nos habla del principio precautorio, o sea, tomar medidas antes de llegar a una afectación más grave en la salud humana. La contaminación atmosférica es un problema con consecuencias a futuro. El número de muertes ocasionadas por la contaminación del aire en espacios abiertos va a incrementarse más del 50% antes del 2050. Los problemas sanitarios que ocasiona la contaminación del aire son profundos y el daño en la salud de los pueblos irreversible. Bueno, yo al tiempo de vivir acá comencé a notar un tipo de alergia en la vista y en la nariz, o sea, en el sistema respiratorio. No solamente afecta eso en mi salud, sino también la parte psicológica por estar viviendo como en la punta de un volcán que en cualquier momento va a explotar. No podés disfrutar un día al aire libre porque está continuamente el sonido de las empresas tallándonos el cerebro. Al principio, cuando vine, me asustaba de noche porque el ruido era tan fuerte que yo había dejado una escalerita en el patio y me subí a la escalerita para ver qué pasaba, cómo estaba la llama. Todo eso afectó psicológicamente, emocionalmente, me afectó. Como a mí y a otros que se han ido también. Bueno, este polo petroquímico es el más grande de Argentina. El proyecto de creación de este complejo industrial emergió hacia la década de los 70. Bueno, entrando en funcionamiento entre el año 81-86. Y posteriormente, durante los años 90, este complejo atravesó una gran transformación que implicó su total privatización en mano de grandes corporaciones transnacionales. Y en ese sentido, bueno, implicó una extranjerización de este complejo y al mismo tiempo un momento en el cual el volumen de producción se amplió enormemente. Estas empresas, en términos de lo que hace a su proceso de producción, tienen la característica de que justamente implica la apropiación de un conjunto de bienes comunes de la naturaleza, pero también otros bienes comunes que podemos pensar como bienes comunes de la ciudad, en términos de que para desarrollar su proceso productivo consumen intensivamente, por ejemplo, el agua y el gas principalmente, pero al mismo tiempo generan una contaminación en términos de diferentes emisiones, tanto gaseosas al aire como también de efluentes sobre el estuario de Bahía Blanca, y también una ocupación territorial más vasta que implica la apropiación de determinados espacios urbanos e infraestructuras urbanas. Nos dormimos con la incertidumbre de saber o pensar si mañana voy a estar viva, si mis hijos van a estar bien, mis nietos, que viven acá también en Ingeniero Guay. Ese es el miedo que tenemos y el miedo que tiene mucha gente de Guay. Lástima que no todos lo manifestaron en su momento,
cuando comenzaron los reclamos allá por el 20 de agosto de 2000, con el escape de cloro, comenzamos a hacer los piquetes. Me acuerdo, los chicos eran chiquitos, hoy ya son hombres los que nos acompañaban, pero no sirvió de mucho, ya que se siguieron instalando empresas y empresas tras empresas, cada vez más contaminación, más ruido, más olores. Me fui por una situación muy fea que nos tocó vivir a todos los huitenses, que fue el escape de cloro, que hizo que nos pusiésemos a pensar qué estábamos haciendo acá y qué nos podía pasar. Bueno, el 20 de agosto de 2000 era el cumpleaños número uno de mi nieto. Mi marido se levanta y va por la avenida San Martín, Paraguay, para el centro, y mira por el espejito y ve una nube naranja y amarilla. Faltaban algunos minutos para las 10 de la mañana. Era el domingo 20 de agosto del año 2000, cuando una espesa nube, color amarilla, despertó los peores temores entre los vecinos de Ingeniero White. El escape en la planta de Solva y Indupa se produjo por una rotura en un caño que conectaba las celdas donde se elaboraba el cloro con la planta de monómeros vinílicos. Según informaron las autoridades de la empresa, la pérdida fue controlada en 5 minutos. Sin embargo, las altas concentraciones de cloro que escaparon siguieron saliendo hacia la atmósfera durante unas 2 horas. Todos en general acá empezamos a presentar problemas de salud serios, y muy serios. Los serios serían los bronquios, la piel, y los muy serios ya pasamos a las enfermedades graves. Se hizo un censo de salud y salió muy elevado el porcentaje de abortos espontáneos en la localidad y en Villa Rosas, y la cantidad de broncoespasmos que hay también en la población. Por ejemplo, ella decía que más o menos en una cuadra de 6-7 familias, 4-5 tienen problemas de respiratorios. Mucho problema de asma, los chicos están medicados con el PAF. Estas empresas utilizan incesablemente a la atmósfera como un sumidero petroquímico, en términos de que arrojan las 24 horas de los 365 días del año gases y también ruidos, luminiscencias y diferentes humos, que eso tiene un conjunto de impactos y consecuencias tanto sobre el territorio más cercano como en términos más generales, digamos, también de Bahía Blanca en su conjunto. Acá en Ingeniero White esos impactos adquieren un carácter como más territorializado, en términos de que acá, en esta área, en esta zona urbana más cercana, es donde esos olores, esos humos, esos ruidos se pueden ver, escuchar, oler, y que en ese sentido todo eso constituye una fuente de sufrimiento ambiental cotidiano para la gente que vive acá. Sí hay una realidad que es la que vemos, la que oímos y la que nos cuentan los propios vecinos, y que ese impacto sobre la salud, ahí ya no se reduciría a Ingeniero White, sino que tendría que ver más con todos los habitantes de Bahía Blanca. En términos de las emanaciones gaseosas del pueblo petroquímico, una de las más importantes es el dióxido de carbono, que justamente es uno de los principales gases de efecto invernadero y que en ese sentido actúa en el calentamiento global del planeta, y por lo cual se puede entender que el polo petroquímico tiene al mismo tiempo un impacto mayor en términos de la atmósfera, que la podemos entender como un bien común global al mismo tiempo. Cada vez que vengo para este lado lo siento, porque era un lugar donde me gustaba, porque la casa era mía, y yo ahora estoy alquilando. No, lo que vendí no me alcanza ni para nada. Y es triste porque de tener una casa y una linda casa en un barrio que a mí me gustaba, con gente que yo quería y en una escuela donde estaba trabajando enfrente de mi casa, ¿qué más quería? Tuve que dejar todo para irme
porque la situación de la salud está primero. Mi sueño es cobrar el juicio y poder irme de acá, porque yo ya no puedo vivir más acá. Es miedo, es angustia, es estar continuamente con ese ruido, con los olores. Con elementos que contaminan se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo una escuela. Las bases de este edificio están hechas con neumáticos, las paredes con latas de aluminio, botellas de plástico y botellas de vidrio. Elementos que pueblan los basurales y que contaminan barrios enteros, transformados en aliados para una vida mejor. Una escuela que se construye con residuos convertidos en recursos. Estamos frente a una contaminación invisible que de modo imperceptible va afectando nuestra salud. Peor aún es cuando se convive con la degradación ambiental. La toxicidad se hace visible, se huele, se respira. La crisis socioambiental debe ser visibilizada. Siempre hay algo que podemos hacer para mejorar esta situación. Pero antes hay que tomar conciencia. Informarnos. Revertir esta situación es nuestra tarea. Tierra quebrada, transitar de los pies cansados, fondo del alma. Son tus ojos claros, poema y luz, y del rocío se formó tu canto y en mí.